Are you listening? Damn. Caliente, que para tú agarrarlo vas a tener que buscarte un palo de cerdo. Mira, nariz de bombillo de bajo consumo. Tú te debes hablar de caliente cuando tiene un tenis que el chico te bota humo. Mira ahí que lo está botando inflamable. Quita el vino que el bajo lo está dañando. Yo te pico. En el medio del vino, tú sabes, yo te mortifico. Mira tú, amante del perico. Si tú quieres dramatizar, ¿por qué tú no llevas un currículo a Telemicro? No, si tú quieres llevarlo al canal 13. Brahma, te la mereces. Porque tú no metes para. Yo tengo espinilla, mírenme, pero este loco ya tiene lepra en la cara. Yo tengo lepra en la cara. Normal, eso no se compara. Pero tranquilo, yo tengo el saoco. Yo se lo meto a tu madre. Esa desgraciada tiene garrafata en el toto. ¿Cómo? En el toto, a la que te da el toto, en el barrio le dicen toto loco. Toto loco, que al toto tú le sacas flema desde la garganta y también lo moco. Tú estás diciendo saco estupideces. Y tiene pila en esto, más de 15 meses. Diablo, ¿a quién tú te pareces? Parece que tu rutina es dormir a veces. Mira, mamá Ñema, por telepatía. Hombre del diablo que a los huevos grandes desafía. En ti nadie confía. Yo digo incoherencia, mi boca es tuya o es mía. No, de mí se espera. Te doy un galletón, oye, que de ese lado la oreja se hospeda. Que de ese donde pueda, que con esa cara que usted tiene, yo creo que no la reconstruye un huevo. Mira, azaroso, cara de grano de chivo quebrado. Mamá Ñema, que los granos ha deshidratado. Oye, que lo que es mi hermanao. Tú me das una galleta y te doy una tabanada que esa pinilla te la paso. Oye, un chivo quebrado. Ponte en baja. Yo lo que quiero saber, ¿dónde que los chivos trabajan? Para que tú me digas eso. Porque si él está quebrado, mamá huevada, es un animal y está en proceso. Pero mi chivo, yo lo metí en una empresa nueva. En mi casa había un chivo que trabajaba levantando pesas con el huevo para poner en el sitio donde iba. Y tu mamá trabaja en los bimbines matándolo de arriba. Ella lo mata desde arriba. Y tú eres una sopla vejiga. Diga lo que diga, que tú estás tan azarado que tu mamá te vocea tu maldita vida. Y la tuya vocea tu maldita vida, la maldita mía por parirte, malnacida. Salida. Cadena mala que el cirbirillo se le quita con saliva. Ay, qué heavy, mírenle cerquillo en la cara. Tiene más punto que una calle capotillo. Yo no me humillo, te doy un trompón, míralo, por el diablo, yo sí la rastrillo. No. Pero mira cómo yo a ti te desfalco. Como los de aquí, tú das aico. Yo te desfalco, yo tengo puntico, pero las tuyas son cuadradas, las tuyas son mosaicos. No, ellos no son mosaicos, pero esa nariz te decora la cara, es un barco. Mínimo es un barco, o tú te las hallaste allí después que tú brincaste un charco. De un charco, maldito locotrón, mamá Ñema, niño extraño que del huevo por vino en un vasofón. En un vasofón, nariz que parece una tercera planta y se tiraron del balcón. Te tiran del balcón, yo no veo que el público que tú traíste tiene la emoción. Riéndose te va a pelotar un pulmón, porque es que tú no tienes para rapear la fucking condición. Yo soy el papi y te dejo en el chasis, demasiado duro, casi casi. Claro que yo soy el papi, ¿tú quieres ver cómo hacen bulla? Si me hacen bulla le voy a dar tostada gratis. Hasta yo quiero una, para dártela a ti, porque tú tienes un siglo, un milenio y 4 años que no te desayunas. Pero tú tampoco te das vacuna, demasiado duro, extraño niño, tú tampoco te desayunas, a ti no te dan ninguna. ¿Cómo te cuadra? Tú no hiciste bulla, te va a quedar en ayuna. Mira, yo te parto. Tú me tienes harto. Esa vestimenta, vaina de 5 pesos. Entra, ahí entra, ustedes entra, ven entra, que entra, los suscriptores entra. No dejan cuarto. ¿Que no dejan cuarto? Hablate mierda, con la faltura te parto. Pero ten cuidado que tú eres in deuda. Los fiados y los colmados dejan deuda. Eso no paga, loco Trump. Demasiado duro, tú eres Trump. Con la espada, mamá Ñema, Donald Trump. ¿Cuál es tu tarjeta y del colmado sacó un cartón? Y que si mi tarjeta de crédito. Pero yo rapeo, cállese la boca, usted, buen maricón. No lo perdí, tú sabes, como emoción, ponlo de bomba. Para romperlo a este pedazo de soquete. Venga, Karina Moja es la que usted mete, porque tiene la nariz que parecen dos mofles boquete. ¿Cómo? Dos mofles boquete, tú huele harina de maíz y cagas unos bolletes. Y por el culo en el inodoro, pim, pam, se rompió mi inodorito de oro. Tiene que tener un inodorito de oro y ese vocabulario, diablo, te bajó el periodo.
tú estás tan en hambre que tú te comes los periódicos de Apolo, lo agarras y lo machistas. Ay, sí, de Apolo. Maca. Pero tú no has visto menos culo que Teodoro. Y eso que él es ciego. Tu huevo cuadrado como una figura de Lego. Yo me alego y me alegro. Diente que sin querer matarte un perro. Yo te desintegro. Los dientes tuyos en la fábrica la usan para poner grafe de hierro. Grafe de hierro. Ponte alerta. Chequeate como yo a ti te daño vuelta. Ponte alerta. La nariz la tiene como un pestillo de cerrar la puerta. De cerrar la puerta. ¿Cómo tú te sientes si te digo que tú eres más dientón que la felpa? ¿Cómo tú te sientes? No busco una soga para juzgarte. Mejor busca vento. Pero y tú, maricón. Tú no puedes hablar de eso. Tú no tienes la condición. Tírate adentro de un balcón. Tú tienes el pico adaptado. Tú puedes trabajar en construcción. Yo puedo trabajar en construcción. Pero ¿por qué tu culo le gusta que le den corriente 220 con la extensión? Para ponerse disque estérica y sentirse montada en la esfera esférica. En la bola esférica. Tú no ves que no tienes la sensación. Mariconazo, da esa nalga para ver si tú puedes alisarte un poquito el salón. Y ese cabello, ese cabezón, mierda. Y tú hablando de Donald Trump. ¡Déjate! ¡Ese garrapatón! ¡Garrapatón! Por ti se inventó la electrocutación. Para sentarte en una silla eléctrica, pero con un peine y no darte réplica. Porque no es con corriente. Para hacerte la maldad, te ponen a peinar 20 gente. Por todos los labios, hacerte un cerquillo. Y él dice, no, feo, me parezco un niño. Niño, yo te desintegro. Mire usted, viola perro. Mírenle a este los dientes blancos, pero parece que se comió un tinte, un pedazo negro. Ey, tiene que quitarte eso. Tú eres fritalero, lo cual diablo busca el proceso. Ustedes dicen que no se buscan un par de pesos. Y vienen para acá con un hambre del diablo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? La misma crisis que tengo yo, la refleja en eso. La refleja en eso. Eso nada cobre por el peso. Tiene que agarrarlo ahí. Pones ese derechito así, porque si usted un día hace así, le saca una tutuma de ahí a ahí. Yo te lo puedo poner ahí, que yo puedo con eso aquí, tranquilo, y pónteme de nalga, te lo pongo ahí y chipea con la barba. Con la barba, pero ten cuidado que soy sicario, demasiado duro, yo soy extraordinario. Desde los dinosaurios hasta el colocho lo dice, este tiene un grajo legendario. Es legendario, pero tú no puedes hablar de eso, maricón, sal del acuario, digo de adentro del armario, porque a ti lo que te gusta la ñeme es lo necesario para tu nalga. Mamá huevo por recarga. Con esa cara y ni siquiera el préstame salga. Tú no sales del préstame. Tu boca en préstame. Para mi huevo meste. Y no te la pagas. Le. No, no, ven, vamos a sufrir heavy. Ven, 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 ven. Are you listening? Damn. Yeah.